Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Abriendo el Telón, hashtag para los amantes del arte. Yo soy su anfitriona, Paulina Vega Garza. Feliz de llegar hasta ustedes, como siempre, a través de YouTube y Facebook Live y todas las otras plataformas que ustedes conocen. Nuevamente vamos a hablar de teatro, de una obra padrísima que los va a tener así como al filo del asiento, que se llama Atando Cabos. Y para ello me acompaña el actor y director, ¿también eres? Sí. Actor y director Alex Valdés, que bueno, ya inició la temporada, ¿verdad? Ya inició la temporada, ahorita estamos a mitad de temporada, es una muy breve temporada, pero muy contentos. Qué bueno, pues bienvenido. Esta es nuestra cámara, tu cámara es la 1, la cerrada. Pues bienvenido, Alex, de verdad que es un gusto tenerte aquí. No, pues nosotros estamos más contentos de tu invitación y de poder compartir Atando Cabos con todos ustedes. Así es, justamente vamos a empezar por ahí. Para ti, o sea, para ti, Alex, ¿qué? O sea, cuando escuchas la palabra atando cabos, ¿qué viene a tu mente? Híjole, creo que es la culminación de muchas cosas. Ok. Atando Cabos, creo que ha sido un proceso, no solamente como obra, sino al escuchar Atando Cabos, son todas estas cosas que damos como por hecho, Ajá. y pues es ir ahora sí que cerrando ciclos, que creo que es muy importante dentro de la vida de nosotros, ir cerrando ciclos, no solamente personales, sino con la demás gente, situaciones. Okay. Como dice la obra, para que la vida continúe. Okay, interesante. ¿Y quién escribe esta obra? Es una adaptación, ¿verdad? Sí, Tengo es una adaptación. entendido. ¿Y quién la dirige? Originalmente es un libreto de Harvey Fierstein, es Okay. un gran activista y un gran dramaturgo estadounidense. Okay. Entre lo más conocido es como La Cage of Owls, La Jaula de las Locas, el Sí, claro. musical, Kinky Boots, Newsies. Pero también hace mucha obra de teatro de texto, de teatro de cámara. Hace poquito estuvo otra obra en cartelera en México que se llama Torch Song, ¿no? Entonces, la realidad, nosotros al leerla, estábamos buscando un texto, también esto de autogestión, ¿no? Sobre todo, eso lo estábamos pensando antes de pandemia. Nos agarra la pandemia, vuelve a aparecer el título dentro de la Pero a vida, ver, un pues. paréntesis, exacto. O sea, Metro y Medio, la productora, ¿es tuya? ¿Estás asociado con alguien? Estamos asociados, una gran directora que se llama Leticia Mezcua, Okay. es una gran amiga que justamente en el 2018 comenzamos a producir. Ella es la fundadora y un Ajá. día me invitó a producir con ella una obra que se llamaba Una rebanada de luna, que es una obra de títeres. Ay, suena lindo. Y pues de ahí nos fuimos ahora así como hilo de media e Ajá. hicimos experimento, aquella banca del parque, aventuras de una sexóloga. Y ahora, justamente estamos haciendo esta producción de Atando Cabos y Ajá. próximamente una obra original de ella que se llama Amarte. Ah, Entonces, bueno, pues ya pues, saben, ¿eh? Esta es su casa, no, para pues que vengan a muchas, promocionarla también. nosotros encantados y obviamente de que vayan a acompañarnos. Y justamente buscando esta onda de la autogestión, buscando que, obviamente el teatro es para entretener, pero también para cuestionar, para Claro, reflexionar, para exacto. confrontar al público. Confrontar, sí. Y pues salió una vez más atando cabos en nuestras vidas. Dijimos, ¿y si la hacemos? ¿Y si ¿Los empezamos? aventamos? Nos aventamos. Originalmente yo nada más la iba a dirigir. Es Okay. un texto que yo ya conocía desde hace muchos años por la película que también la ¿Hay actuó Harvey. película? Hay una película que es Ah. del 1988. Es Okay. un poco difícil de encontrar porque es Sí. como tipo de culto. Y Sí. también la protagonizó el mismo autor Harvey Ah, Fierstein. sí. Porque Ah, era tiempos muy okay. difíciles al tocar el tema de la homosexualidad, la El homofobia, SIDA. el SIDA, solamente que es el eje central de De toda esta obra. de esta historia. Y nosotros al conocer el texto leímos y la verdad dijimos, es que esto es la novela perfecta, es una, no, Okay. una telenovela Ajá. hecha teatro, donde da giros de tuerca, donde los personajes pues realmente tienen mucho. Pues mucho peso, no son buenos ni malos, sino Okay, simplemente humanos, ¿no? humanos, Pues están sí. tratando de sobrevivir después de la pérdida de un ser querido. Ajá. Entonces, nosotros la adaptamos, originalmente sucede en el 88, ¿En dónde sucede la en Nueva historia? York, ¿En Nueva York? originalmente, y nosotros la Okay. trajimos a A México, Ciudad de a México. Ciudad de México, en La Condesa, en Ah, en la 1992, Condechi, ¿no? okay. Entonces, también fue un trabajo de adaptación al conocer lo que estaba sucediendo socialmente alrededor
alrededor de esto, que fue realmente cuando la pandemia del SIDA empezó a pegar mucho más en México. Y hay muchas referencias a tiendas de esa época, cuando todavía eran miles de pesos, todavía nuestro peso Sí, no que se ha teníamos los devaluado. tres ceros, no Exactamente, manches. que una tetera, que es algo icónico de la obra, pues costaba 100 mil, 200 mil pesos, ¿no? Ahora decir eso, pues está un poquito más, ¿no? Que estamos igual, ¿eh? Ahora es igual, un poco más menos, ¿no? Y la realidad es que al hacer esta adaptación nos ha funcionado muy bien, la gente la siente suya, el público cuando va, se sorprende que al saber que no es una obra mexicana, ni que el autor es mexicano, sino Pero la sienten muy, pero se la sienten identifican mucho, se mucho con la identifican mucho, historia, ¿no? ¿no? Y la realidad es que Atando Cabos, a pesar de que es una obra que se escribió hace más de 30 años y la primera apuesta que se hizo aquí en México, en el extinto Teatro Galerías, bajo la dirección de Héctor Bonilla, que en paz ¿En serio? descanse, y el personaje que estoy interpretando es uno de mis actores favoritos, de verdad, que es Gerardo González. Lo estaba haciendo en Gerardo el González, 95. Entonces, okay. pues al leer el texto creíamos que lamentablemente es un texto muy vigente, muy actual, Sí. y dijimos, creo que es hora Es de el momento volverlo, ideal. de traer. Aparte estamos saliendo, entre comillas, de otra pandemia, que es el coronavirus. Entonces, pues mira, yo siempre he creído que si nosotros no conocemos nuestra historia, estamos Condenados condenados a a repetirla. repetirla. Entonces, creímos que era el momento adecuado y pues aquí andamos. Okay, qué maravilla. Y entonces, ¿de qué va la historia de Atando Cabos? Atando Cabos es la reunión, el cafecito que tiene Mariana y Arturo. Mariana es la exesposa que tiene una hija llamada Julia y Arturo, que es el amante de Carlos. Carlos muere de SIDA y después del funeral estos dos personajes se reúnen dentro del departamento de soltero de Carlos para firmar los papeles de la herencia, saber quién se queda con qué y sobre todo Disputarse la herencia. la gran incógnita, quién contagió a quién. Entonces, una gran obra, es un texto muy ácido, la realidad es que es un texto directo, pero no por ser directo y con una profundidad y ser complejo, deja de un lado el humor. Tiene un humor negro tan preciso, tan Ay, es ácido, tan padre el tan humor audaz. negro. No, no, no. Y aparte, como se adaptó a México, la realidad es que quedó muy, muy, Ya me muy, muy bien. imagino, con todos nuestros modismos, ¿no? Exacto. Y expresiones que usamos los mexicanos, y, o sea, como, ¿cómo se dice? Pues sí, el folclore mexicano, ¿no? La Digamos. tropicalización que se hizo, la realidad es que nos costó trabajo porque queríamos llevar el mensaje, ¿no? Por eso queríamos adaptarla a México para que la gente lo sintiera más cercano y que pudiera decir, esa historia yo la conozco por mi Sí, prima, por por la mi tía, por la vecina, por el vecina, abuelo de no sé quién, ¿no? no sé. Y a pesar de que trata temas muy serios, que es la xerofobia, la homofobia, el racismo, la exclusión a gente homosexual y sobre todo que vive con VIH. Pero la historia sí sucede, o sea, ustedes la adaptación que hicieron sucede en esta época o sí en los años En el 80s. 92. Ah, Si 92, nosotros la 92. adaptamos, originalmente es en el 86 y nosotros la llevamos en el Al año 92, que 92. realmente fue un poco más cuando sucedió, cuando estuvo En México, o sea, en el auge México, del SIDA el en auge México, en ¿no? México, ¿no? Obviamente también fue, hay muchos datos que comenzó esta pandemia en el 85 debido a las transfusiones de De sangre, sangre debido ahí, al ¿verdad? terremoto, Claro. pero el pico fue a principios de los 90, ¿no? Entonces nosotros la adaptamos en el 92 y es una obra muy adelantada a su época. Lo que habla Mariana es una mujer que acepta la homosexualidad de su marido, ¿Así? que acepta la enfermedad como tal y aún así se avienta a seguir teniendo una relación con él. Eso no es secreto, Claro. no es spoiler ni Pero, nada. o sea, la esposa permanece todavía, siendo su esposa y ella andaba con Arturo, con tu Se personaje. separan 5 años antes de conocer a Arturo y 3 años, y después tiene una relación Arturo con Carlos de 3 años. Y pues obviamente es la disputa de pues,
¿Quién tiene más Claro. peso ahí? Una relación de 16 años que tiene Sí, Mariana y una bueno. Y hija, una hija de por o medio. bien la última pareja de Carlos, que es Arturo después de Claro. 3 años. Sí, bueno. Me hizo Eder Zárate el RP, magnífico, te mando saludos, Eder, por siempre mandarme tanto, tanto, tanto talento abriendo el telón. Me mandó el boletín de prensa y por eso ya sé, ya sabía de qué iba y también que tu personaje es Arturo, ¿no? Entonces, Exactamente. precisamente, háblanos de Arturo. ¿Quién es Arturo? Arturo es la última pareja de Carlos, es un hombre homosexual joven Joven. que se avienta al conocer el diagnóstico de Carlos sin importar nada y es Se justamente, se enamora. enamora. Y es justamente eso, a pesar de que es una discusión de por bienes materiales, Materiales. la realidad es que es una historia de amor. Es una historia de amor de dos personas que puede ser la historia de cualquier persona, sin Claro, importar el género, claro. preferencia, que se enamoran de otra persona y a pesar de todo lo que sucede alrededor de ellos, se avientan por una sola o por una sola razón, que es el amor. El amor. ¿No? Se Entonces, avientan en caída libre sin paracaídas. exactamente. Entonces, la realidad es que es un texto tan padre, tan actual, tan entrañable también. Y lo padre es la reacción del público. Ahorita que estamos en el Foro 37, 37. es un lugar tan íntimo que nosotros logramos escuchar las reacciones del público, Claro, ¿no? uy, eso les da una adrenalina, una energía muy Sí, especial, porque la ¿no? gente pasa de la risa al Al llanto, a la llanto. reflexión, Al a la sorpresa. Hay varios momentos donde sí escuchamos a la gente en el, Ajá. o el suspiro, o Claro. realmente la, ahora sí, estar moqueando en varios momentos de Ajá. la O sea, obra. picos emocionales. Picos emocionales. Es una montaña rusa de emociones, ¿no? Hay otro personaje que nos acompaña, que lo interpreta Valentina Girón y Esther Saba, que están alternando, Ajá. que es el personaje de Jimena, la abogada de Mariana. Y Ah, justamente es una crítica a la sociedad de esa época, del okay, pensamiento tan absurdo, tan tan burdo, cuadrado, tan cuadrado, hablando desde la ignorancia, hablando desde la desinformación. Y también este personaje muestra cómo es la sociedad al tener estigmas, prejuicios acerca de una persona sin conocerla, o conociendo nada más un detalle de su vida, ¿no? Que en este caso es el VIH. Entonces, exacto. la realidad es que tenemos cuatro personajes, que ahora sí es la exmujer, el amante, la abogada y sobre todo un punto que creo que es importante tocar, que es el punto de los niños adolescentes, de cómo viven a raíz de que su padre sale del closet y se enteran que su padre es homosexual, cómo los niños sufren, son señalados, molestados con críticas, risas, con crueles burlas. Y pues la realidad es que originalmente es un niño. Nosotros en la adaptación pedimos permiso a los derechos y todo, de hacerla con una niña, porque creíamos que también es importante conocer el lado femenino en estas situaciones. Por lo regular estamos muy, muy acostumbrados a ver el punto de un niño, un niño Un varón, varoncito. ¿no? Pero ahora queríamos conocer cómo sería que reaccionara ante un mundo casi completamente femenino. Ahora sí que son la exesposa, la abogada, Y la la hija. hija contra un hombre que también comparte cierta parte de este mundo femenino al entenderlas, pero Claro. también cómo eso, al compartir esto, puede ser también algo donde se puedan confrontar, se pueda ver esta discusión, Oye, ¿no? Arturo no contrajo sida. Tienen que lo descubrir, tienen que descubrir Ah, eso okay. en Atando Sí. Cabos, Ah, bueno, no, ¿no? sí. Oye, ¿qué le diría Alex, o sea, Alex el actor, qué consejo le darías a Arturo? Híjole, creo que sería al revés, ¿eh? ¿Sería al revés? La realidad es que el personaje de Arturo es alguien muy maduro al entender la situación, y no solamente me refiero a la situación del SIDA, sino al entender algo tan complejo, porque no solamente es una situación de salud, porque al fin y al cabo
sabe que hay una fecha de caducidad, porque eran los 90 y antes, Sí, el promedio terriblemente, de sí, era, vida era era una sentencia de 50 años, muerte. no sé, o sea, ah, aparte, Era una claro. sentencia de muerte Sí, al saber segura. del SIDA, ¿no? Ahora, afortunadamente, no hay una cura como tal, No, pero ¿verdad? No se ha hay, no, desarrollado. todavía no. Ha habido, de hecho, ahorita hubo de una cura que podía haber sido, pero que se canceló la fase 3. ¿En Entonces, serio? sí, pero hay medicamentos Sí. que permiten una vida digna, Sí, una saludable vida y de lo más feliz, normal posible, ¿no? exactamente. Y vivir muchos años, Y vivir con muchos buena años. alimentación, con tratamiento, o sea, medicina. No, y creo que eso es lo padre de Arturo, la madurez. Y justamente es un texto de la obra que es, y me quedó muy, muy en claro, y es, la vida continúa, el tiempo no se detiene. No. Entonces, tú decides ahora sí cómo vivir tu vida, ¿no? Okay. Puedes tirarte al drama o bien Agarrar el toro por los acepta, exacto, cuernos. aceptar lo que es y continuar. O sea, no, Claro. no quedarte en lo que hubiera o pudo haber Sí. sido, sino realmente aventarse, ¿no? Entonces, Sí. Ay, qué creo que bonito. sería al revés y tomar esa filosofía ¿Él de te que la vida aconsejaría con a ti? él me aconsejaría a mí, Okay. ¿no? Sí, hay muchos momentos de la obra donde son un estate quieto, un sentón de realidad de, a ver, así son las cosas, así es la vida. No, la Sí. vida no es fácil, ¿no? No, Y ni es blanco o negra, siempre exacto. hay mezclas de colores. Y algo que aprendí durante la pandemia, ahorita que estábamos platicando fuera del aire, se lo aprendí con una productora que trabajé en Guatemala y me quedó, ahora sí como lema de vida ¿De es, vida? todo pasa por algo. Ah, sí. Todo pasa por Yo algo, siempre también, entonces. ¿eh? O sea, lo tengo así, todo, todo. Hasta lo que tú crees que fue terrible, No. te está dejando una lección, te está haciendo mejor persona, te está haciendo que aprendas lo que no quieres Exacto. que pase en tu vida, o sea, ¿no? Entonces, entre la vida continúa y todo pasa por algo, creo que son. Yo le diría eso justamente a Arturo, todo pasa por algo, y él me contestaría que la vida Ya. continúa. ¡Ay, qué bonito Justamente esa final! eso, O sea, sería sí. así, sería Sí. perfecto porque ambos se darían, ¿no? Ese consejo. Sí, y es una obra. No, yo ya estaba buscando una obra para hacer con Irene Moreno, que es Ah, sí, la. hay que destacar que Irene, te mando saludos si estás viendo la entrevista. Tuve la oportunidad de conducir contigo los premios nacionales SER hace, ¿no? Como 5 años, ahí te conocí. Me pareciste una gran mujer. Sexóloga, actriz, no te conozco como actriz, ya te voy a ver en el escenario, pero te mando muchos besos y abrazos. Es que trabajar con Irene, o sea, yo siempre voy a todas las entrevistas y hablo maravilloso de Irene, pero es porque se lo merece. La realidad es que Sí, es una y pasa. gran mujer, gran artista, gran persona. Y justamente cuando yo hice una obra que se llama Experimento, ella fue de las que confió en este proyecto. Era mi primera obra que yo escribía, la primera obra que dirigía. Y ya tenemos una relación el próximo año vamos a cumplir 10 años de Ah, conocernos pues y de ya. trabajar en De hacer conjunto. Y mancuerna. pues ahora justamente estaba buscando yo una obra donde pudiéramos estar los dos en escena. Y en esta búsqueda apareció Atando Cabos y justamente un día le hablé O y le sea, fue dije, como una revelación, fue así una te revelación. llegó. Estábamos buscando otra obra que a la mera hora no se dio. Y bueno, dije, ahora sí, todo pasa por algo. Y Es el momento ideal. buscando alguna otra, salió Atando Cabos que ya la conocí y dije, esta es la obra. Le hablé y le dije, oye, tengo una obra que trata de esto, va de esto y te quiero conmigo. ¿Qué dices? Y me dijo, va. Entonces, la realidad es que está haciendo un trabajo increíble. Extraordinario. Y sobre todo, qué afortunados somos de tenerla como actriz, pero también a una sexóloga Sí, para este tipo de claro. temas, ¿no? Que dar una información veraz, una información puntual Sí, de lo sí. que sucede. Y lo padre de esta obra es que no es una obra ni panfletaria, ni que te quiere cambiar tu opinión. Es escucha la historia, escucha los dos puntos de vista de Claro. estos personajes, de lo que han sufrido, de lo que han Y pasado. quédate con lo que te sirve y te conecte, Y de ¿no? ahí puedes crear tu propia opinión, porque
A pesar de que todos dicen, es que ponte en mis zapatos, pero la realidad es sentir empatía, porque tal vez nosotros no hemos sufrido las mismas situaciones, pero sí hemos estado en batalla en muchos casos. Entonces, tal vez podamos pasar lo mismo, pero no lo afrontamos de la misma manera. Entonces, eso nos enseña atando cabos a que la vida continúa, a sentir empatía por el otro y no tolerar, sino aceptar y sobre todo respetarnos. Eso creo que es lo más importante, porque tolerar todavía es como de entre azul y buenas noches, pero aceptar es te acepto como eres, tu Sí, es que es manera de muy pensar diferente la palabra, y respetar, y totalmente. sobre todo es eso, y creo que lo importante es darle visibilidad a la gente que vive con VIH, a la gente de la comunidad y sobre todo alzar la voz, porque si nosotros invisibilizamos estos temas, parece que no existen y sí existen. Y tenemos que hablar de ello. Ahora sí Exacto. que, gracias a las funciones que hemos ido, hemos hecho, sabemos que la gente después, en los tacos, en la cena, abren esta conversación y Claro. empiezan a hablar del tema. Entonces, Exacto. eso es lo que Saliendo buscamos. del foro, ¿no? Se van ahí a los tacos, como dices, y empiezan Y a hablar. empieza la Oye, discusión. ¿tú agarraste esto? ¿O qué pasaría? ¿Le entendiste esto? O sea, eso es padrísimo. ¿O de Cuando uno quién lado ama. estarían? En decir, nos Claro, hemos enterado eres de Team Arturo, eres Team, ¿cómo se llama? Personaje. Mariana. Mariana. ¿No? Qué padre. Oye, ya se nos va a acabar el tiempo, Alex. Dinos, por favor, cuándo, en dónde, a qué hora, todo. Pues vamos a estar, ya nada más nos quedan Ya dos nada viernes más, nada más, es una breve temporada. Amenazamos con regresar, pero también dependemos de que el público nos honre con su presencia. vayan, por Y favor. vamos a estar el 17 y 24 de febrero a las 8 de la noche en el Foro 37, que está ubicado en Londres 37, Colonia Juárez, Juárez. a 5 minutitos de la estación del Metrobús Hamburgo o de Reforma Ah, o 222. sea, facilito llegan. Y la realidad es que es un excelente plan de viernes. Hay un bar fusión que está dentro del bar fusión. Hay Ah, qué restaurantito, padre, qué rico. cafecito o bebida coqueta antes o después de la función. Buenísimo. Y los boletos ya están a la venta en boletopolis.com o bien en las taquillas del Foro 37. Y pues para todo tu auditorio, la gente que mencione que viene de tu parte, tienen el 30% de descuento para estas últimas dos funciones. ¡Ay! Que mencionen que vieron la entrevista. Así Exacto. nomás. ¡Ay! ¿Ya bien? ¿Ya escucharon? Pues rápidamente ya saben, Instagram arroba abriendo el telón con Pau Vega Garza o también contáctenme en mis redes. Cualquiera. Gracias, No, Alex, de gracias a verdad, ti. pues ahí estaré. Sí. Este viernes o el otro, pero ahí estaré. ¡Qué emoción! Tus redes sociales, porfa, para que. ¿Y de la obra? Las redes sociales es arroba atandocadosmx. Ahorita nada más estamos en Instagram. Y mis redes sociales es Alex-Valdés con B chica y S. Y pues ahí andamos en todas las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Y pues nada, estamos muy contentos y muy honrados de haber estado contigo. Ay, no, Y pues igualmente, ahí te igualmente. esperamos para que vayan a ver de qué team es, Team Arturo, Team Sí, Mariana. exacto. Y Y a ahora ver sí qué que sucede, ¿no? ir Con atando esta enfermedad, cabos, ir atando ir cabos. atando cabos para que la vida Padrísimo. continúe. Eso, la vida Exacto. continúa y todo es por algo, recuerden, no olviden, Exacto. muy buenas frases. Pues ya sabes, regresa cuando quieras, Gracias. Alex. Mándale saludos a Irene, por favor, de mi De parte. tu parte, así Y será. ahí estaré muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, nos vemos el lunes.